Gracias, presidente. Con la venia de la presidencia, diputadas, diputados y diputades, muy buenas tardes. A nombre de mis compañeras, compañeros y compañeres, integrantes de la Comisión de Diversidad Sexual de esta Cámara, me honra presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea a esta soberanía reformar y adicionar fracciones de diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Doy un breve contexto. Durante los trabajos de análisis y opinión del presupuesto de egresos de la Federación 2022, esta comisión identificó que el presupuesto parte de la premisa de que la diversidad sexual es un sector vulnerado, por lo que hoy se encuentra inmerso sin nombrarse de forma específica en distintos anexos como atención a grupos vulnerables para la igualdad entre mujeres y hombres, para el desarrollo de los jóvenes en ramos de salud, no discriminación, SIDA o VIH. La diversidad sexual no es un grupo vulnerable per se, es un grupo vulnerabilizable por la estructura heteronormativa que deriva en irrespeto y discriminación. La falta del anexo transversal conlleva a invisibilizar presupuestalmente a la población LGBTIQ+, lo cual posee un efecto discriminatorio. Esta iniciativa, con enfoque de derechos humanos, plantea establecer que en el presupuesto de egresos de la Federación exista un anexo transversal relativo a la diversidad sexual. Ella permitirá contar con una herramienta presupuestal que dé a conocer el monto de lo asignado y los programas presupuestarios relacionados entre sí, las dependencias responsables del gasto para definir obligaciones específicas en la planeación y su ejecución, y sobre todo poder evaluar su eficiencia para la mejora constante en favor de la diversidad sexual. Además, permitirá contar con diversos análisis de la acción gubernamental y su vínculo con los resultados en términos del fortalecimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual. La iniciativa atiende el principio de progresividad. Esa es la razón fundamental por la cual desde la Comisión de Diversidad Sexual estamos construyendo en unidad, construir leyes entre todas, todos y todes para que sean respetadas. Los derechos humanos no tienen siglas ni colores partidistas, por ello nos unen las causas y la dignidad, porque privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad, refirió Nelson Mandela. Nuestro respetuoso llamado es que esta legislatura de paridad, la inclusión y la diversidad abrace esta iniciativa para contribuir a la construcción de una sociedad justa, igualitaria, incluyente, respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas, todos los derechos para todas, todos y todes. El reloj está en marcha. Y reiteramos, es hora de cambiar la ofensa por la dignidad, la negación por el reconocimiento, la discriminación por la igualdad y la represión por la libertad. Es cuanto.